Buenos días, aquí nos encontramos en el rancho El Coyote, Viveros El Coyote, municipio de Guanaceví, Durango. Aquí me encuentro dándole mantenimiento a la planta y quiero mostrar una parte del trabajo que hay por aquí con los pinitos. Estos pinitos son para reforestación aquí en el municipio de Guanaceví, Durango. Y aquí andamos checando, revisando que no haya hierba, deshiervando, pues quitando la hierba del arbolito. Hay que quitarle la hierba al pinito para que desarrolle mejor. Estos pinitos tienen de julio, son sembrados en el mes de julio, tienen ahorita 3 meses de nacidos y hay que revisar que no falten. Por ejemplo, ahí, aquí en esta parte, como podrán ver, hay un hueco. Hay que ponerle otro pinito, hay que ponerle otro pino para que no quede hueco, para que te pareja la siembra y quitar la hierba, como les había prometido este video, para hacerle ver a la gente que conozcan, los que no conocen de plantación de pinos para reforestación. Eso es lo que hacemos por aquí en el trabajo, quitar la hierbita. En partes verán que hay doble pino. Hay que quitar uno. Y ese podemos ponerlo donde falla, donde falte o que esté seco el arbolito, porque a veces se secan por falta de agua o por exceso de humedad. También puede ser por exceso de humedad, que también se pueden morir los pinitos. Estos pinos son de aquí, de la sierra de Guanaceví. Su nombre científico es arizónica, es el nombre del pinito que estamos trabajando. Ahorita estamos deshiervando los arbolitos, los pinitos. Es el tiempo de quitarle la hierba, porque ya hace frío, hace mucho frío aquí en esta parte. Entonces hay que deshiervar antes de que venga más el frío, para que el arbolito esté completo y no tenga hierba, para que desarrolle mejor. Como ustedes pueden ver, hay parte donde está hueco. Ese hueco hay que ponerle otro pinito ahí. En este caso, aquí está un doble. Hay que quitarle uno. Preparamos. Y aquí hay que ponerle. Ahí está, trasplantado. Este es trasplante, hay que hiervar y trasplantar al mismo tiempo, aprovechando que hay que mover la charola de una parte a otra. Entonces hay que aprovechar para trasplantar lo que falte y deshiervar la poquita hierba que tenga por ahí. Sí, aquí andamos laborando. Ya es hora de trabajar. Mire, está la hierba, la maleza, lo que hay que ir quitando, que no quede, que no haya lo menos posible que pueda haber de hierba para que desarrolle el pinito.
Sí, como les comentaba, este pinito es para reforestación de aquí del municipio de Guanaceví, de la sierra. Aquí donde hay incendios forestales, donde queda calcinado, quemado todo, ahí hay que ir a reforestar. La reforestación para cubrir un poco la tierra, que no esté, que no quede sin árboles, sin pinos en la sierra de Durango. Aquí andamos laborando un poco, un rato, porque es la hora de trabajar adentro del invernadero. Más tarde ya se pone más difícil para trabajar porque hace bastante calor en el día. En la noche es muy frío y en el día es muy caluroso. Sí se eleva la temperatura por los hule, por el hule, porque es invernadero, está dentro del invernadero. Y pues aquí andamos, señores, compartiéndoles un poco de lo que yo sé por aquí trabajando, y compartirle a la gente que le interesa saber que necesitamos sembrar vida a todos. Todos los mexicanos necesitamos ponernos a sembrar arbolitos, porque se están acabando los árboles. Entonces hay que ponerle ganas a reforestación, a sembrar pinitos, árboles, lo que podamos, pues para bien de la sierra o de cualquier parte. Hace falta los árboles para que haya vida. Mire, está quedando. Ahí va quedando. Ya el deshierve y el repique es para reponer los arbolitos que haya por ahí muertos. Hay que reponerlos cuando se siembra la charola completa, se siembra de una semilla y se le pone 10 semillas dobles, 10 más, para que sobre. Y en este caso, cuando hay que emparejar, se puede quitar el pinito y cambiar al cubo que no tiene nada, que está vacío. Y así va emparejando, se va emparejando a que no falle, porque para no regar dioquis la charola, tiene que ser lo más parejo que puede ser, lo más parejo que se pueda. Que parejale de arbolitos para que se vean pues bonitos y que no falle en cada hoyito de la charola. Como ustedes pueden ver, aquí está el jale, aquí está presentando el trabajo, y ahí va el avance. Es poco a poco, no es muy muy rápido la trabajada, pero ahí la llevamos. Ahorita tenemos que arreglar todo el invernadero para que quede listo, y para empezar a regarlo. Después de esto hay que regar con una regadera de bastón, una regadera pues especial para que empareje bien el riego. Y así les vamos a ir mostrando cada cosa que yo vaya haciendo por aquí en el vivero. Les voy a ir pasando videos a ver qué opina la gente, cómo se les hace el trabajo que hacemos por aquí en el municipio de Guanaceví, Durango. Aquí nos encontramos, tenemos rato ya trabajando, sembrando pinitos para reforestación, arbolitos también de manzano para los programas de Sembrando Vida, y tenemos bastante trabajo. Sí, hay trabajo. Vamos a ver con este
jale. A ver qué pasa. Chao. Mire, como pueden ver, aquí está el riego. Este es el riego. Esta es la regadera que usamos aquí en el vivero. Es la regadera para regar los arbolitos. Nomás que ahorita está cuajada. Está cuajada el agua. Estamos a menos 4 grados. Estamos aquí ahorita a esta hora. Entonces está cuajada el agua. Ahorita en un momento va a salir. No está muy fuerte la helada todavía. Sí, mire, estos arbolitos, estos pinitos son para reforestación el año que entra. A mediados de julio del 2022 van a ser reforestados en parte de los ejidos de aquí de Guanaceví, donde haya habido incendios forestales, donde haya habido talas o el bosque esté muy, muy ralo, o plagas que matan. Los arbolitos, los pinitos se mueren con las plagas, entonces hay que emparejarle, ponerle. Ahí los pinitos para eso son, aquí en el municipio de Guanaceví, Durango. Andamos aquí enseñándoles un poco a la gente, a mis amigos, de lo que estamos haciendo por aquí, reforestando, sembrando arbolitos para reforestación. Ahí están los pinitos. Estos pinitos tienen 3 meses, les comentaba, 3 meses de nacidos y ahorita ahí van avanzando. Y ahorita miden más o menos un promedio de 4 centímetros. Es un promedio el promedio que tienen ahorita a este tiempo. 4 centímetros el promedio. Pero para vuelta de año, el tiempo de reforestación tiene que alcanzar 15 centímetros, 16, 15, 16 centímetros es el tamaño que se requiere para poder reforestar. Mire, ya está jalando el agua, ya vamos a empezar a regar los arbolitos, los pinitos aquí, mire. Esta es la cuestión de que hay que regar parejo, emparejando las charolas de un lado a otro para que no se vayan a sacar. Ahí se ve una hierba, hay que sacarla con todo y raíz, porque si la troza, ahí vuelve a salir. Ya sacándola con todo y raíz no vuelve a salir. Saldrá otra, pero esa ya no vuelve a salir.
Está el zacate. Y se sigue el riego, regando. Hay que regar más o menos a que quede húmedo. Aquí la medida es que se vea que cada hoyito lleva agua, que lleva humedad, porque si le queda uno seco para los 3 días, 4 que vuelve a regar, ya se puede secar el arbolito. Estar muy al pendiente de que vaya parejo el riego, muy parejo, emparejando de un lado a otro. Entonces ya va quedando, ahí va quedando bien mojado. Como usted verá, mire, allí se va viendo, parece con el riego. También tenemos riego por aspersión. Si usted ve, se ve arriba el aspersor. También riega, sí riega parejo, pero también se requiere de la regadera. Se requiere de la regadera de mano para emparejar bien el riego, porque en parte el aspersor no riega parte muy parejo, pero ya con la regadera de manos empareja bien. Sí, mis amigos, pues ahí les voy a seguir compartiendo videos de la planta de los pinitos de aquí del vivero del coyote, para que vean cómo se les hace la plantación de pinos arizónica. Y ahí vamos a seguir pendientes. Luego les mando otro video y seguimos al pendiente.